Tía Día. Ella era una de las nominadas, señores, un 80% de los votantes se decidieron por Gloria Trevi. Obviamente, ella hizo varias pautas y dijo que no quería inconvenientes con sus hijos ni con su familia, así que va a estar totalmente evitado, acorde a lo que ella entienda que puede salir al aire. Sin embargo, todo el mundo está en espera de este super reality. Ya la conocemos como una chica un tanto alocada, luego se calmó. Vamos a ver entonces cómo es ella. Ahora, pasó trabajo, Gloria Trevi, ¿eh? Después de Voy a traer el pelo suelto. ¿Y cuál era la otra canción que hacía Gloria Trevi? Esa misma. No, pero ella sí tenía. Bueno, ella luego de su resurgir ha tenido algunos hits que han sido bastante buenos. Y, voy a traer el pelo suelto. Tú la bailabas, ¿tú recuerdas cómo era qué? Que decía, él me dijo que ella. ¿No te acuerdas? No, pero yo con Hugo y esto. Ok, Hugo, este karaoke como que no, pero Gloria Trevi. Pero espérate, lo que tú Gloria recuerdas. Gloria Trevi antes. ¿A quién le importa lo que yo haga? Esa es Talía. Ese es Paulina Rubio. ¡No! ¡Talía! ¡Qué pedra hemos dado aquí! Esa no es Talía. Perdóname, perdón. Dijo Paloma que ese es Paulina Rubio. Esa no es Paulina Rubio. Bueno, yo perdón, te voy a decir una cosa. Quemaste. No es Paulina Rubio. Es mexicana quien la canta. La pegamos en eso los tres. Bueno, en otras notas, señores. ¿Quién es que canta, por ejemplo, Estalía, Sirena? Estalía. A que nadie sabe quién canta la canción Sirena. ¿Y cuál es la canción Sirena? De la novela Sirena. ¿Cómo de tú, es? Solo tú. Bueno, esa no de la de donde estaba el Lince, Adonis Denis y Amador. Y Amado. El novelero hasta el final. Pero muy novelero. ¿Cómo se llama el actor de el Lince? De Sirena, que hacía el papel del Lince. Yo no estaba que yo, que Montilla era que cantaba Sirena. Yo, eso no era de mi fue época. Un dato que quería dar. Que gracias por la aportación. Gracias, muy bien. ¿Quién hacía de protagonista de Cuna de Cuervos? Paloma, o Día de Cuervos. Cuna de Lobos. ¿Quién hacía de protagonista? Una señora que salía, a mí me daba miedo. Señores, Catalina, escuchen la última noticia. Perdona, que quiero compartir. Deja que Alex exprese. Gracias. No desarrollé su segmento pero todavía. Voy con la última. Según la revista. ¿Tú viste la canción? Pero espérate, Alejandro, déjame compartirte en esta. Dame. ¿Tú viste dame la novela que cantaba Willy Colón, la canción que estábamos diciendo? No, háblame de Muchachitas, de Alcanzar una Estrella. La Pícara es soñadora. Baila conmigo la Pícara. No, háblame de eso. Y Carrusel. María del Marimar. Carrusel. Un carrusel de niño, un carrusel de amor. Un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión, decía la canción, yo me acuerdo. Ok, donde señores, ahí estaba, yo decía. ¿Te acuerdas? ¡Caballasco! Ay, Dios mío. Y la profe Jimena. Eso era de los niños, de argentino. Claro. Bueno, una chica. Hemos recordado aquí, caramba. Muy querida por todos, es Elena Gómez. Y según fuentes cercanas a ella, que hablaron con la revista In Touch Magazine, aseguraron que en el año 2003, o sea, el año pasado, ella estuvo embarazada de su entonces novio Justin Bieber. Según dice esta fuente, estaba sumamente emocionada, contenta, a pesar de su corta edad y de una relación un poco inestable, y aún así decidió conservarlo. Tuvo un aborto natural, lamentablemente perdió al bebé, y decían también que al ella estar con esta alegría, esta felicidad, compartirla con su entonces novio Justin Bieber, la respuesta de él no fue nada alentadora. Estuvo muy incómodo, dijo que no le convenía su carrera profesional, que él no estaba en esa etapa en su vida y que simplemente iba a arruinar su imagen ante sus fanáticas. De todos modos, no se han visto comentarios ni de parte de sus representantes, de ella ni de él, así que el momento, esta noticia está en el aire. Pero vamos a ver entonces qué va a pasar, pero eso es lo que cuentan hasta ahora. ¿Qué les parece? ¿Selena Gómez embarazada? Normal.